¿Cuánto tiempo llevas jugando al baloncesto? Pues llevaré jugando desde los 8 años más o menos. ¿Cuál es tu primer recuerdo del baloncesto? Pues así, cuando jugaba en Bembibre antes, con gente de todas las edades. ¿Tu momento más alegre en el mundo del baloncesto? Un recuerdo alegre fue cuando entramos en la Final Four hace 2 años. Bueno, fue de segundo, pero fue nuestro momento. ¿Y el más triste? Hubo un partido del año pasado, hace 2, no me acuerdo, que perdimos de un punto contra Leones. ¿Equipo preferido de la ACB? ¿Y de la NBA? Diría que los Warriors o los Celtics. Si te dejaran elegir, ¿contra quién jugarías un uno contra uno? ¿Qué es lo que más te gusta de los viajes de equipo? Pues pasar el rato con mis compañeros de equipo. ¿Y lo que menos? Tener que madrugar y que sea un milagro. ¿Qué es lo que mejor haces en una pista de baloncesto? Yo creo que jugar en equipo suena muy bien. ¿Y lo peor? ¿Nike, Adidas o Under Armour? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Y cuál odias? Algún tipo de pescado. ¿Sitio del mundo en el que te gustaría vivir? Estados Unidos. ¿Tres cosas que te llevarías a una isla desierta? Pues un balón de baloncesto, una canasta y alguien para jugar con él. Si el mundo se acabara mañana, ¿qué harías en tu último día? Creo que visitar Estados Unidos, un partido de la NBA. ¿Qué valoración haces de este año de baloncesto? Estamos jugando bien y aún queda camino, pero estamos bien. ¿Cuál es tu sueño relacionado con el baloncesto? Pues siempre ha sido llegar a algún lugar alto y tal. ¿Cuál es tu mejor compañero, el que siempre te anima y el que siempre ayuda al equipo? Mi compañero siempre... Capelo, siempre me lleva muy bien con él y anima bastante. ¿Qué significa para ti el Ciudad de Ponferrada?